Vale, ya se ve en principio. Voy a esperar unos... Qué raro se me hace tener esto en medio, por Dios. Voy a esperar unos minutos para ver... para que vayáis entrando los que podáis, que obviamente no vais a ser muchos por la hora que es. Y nos ponemos, ¿vale? Ay. Así puedo hacer el episodio más largo. No es que no pueda grabando, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, si estamos en directo, hago el episodio más largo y lo resubo como vídeo normal y ya está. Porque es que es un juego súper largo y aún estoy en el segundo... en la segunda estación del primer año y no veas tú. Ay. Ay. A ver, le voy a dar un momento y voy a ver si... Pues le toca dar a grabar también. En principio no debería pasar nada. Vale, lo dejamos aquí después de haber conseguido... De haber vendido algunas cosas la noche anterior. Mejoré lo de la pesca, de hecho. Si me voy a... ¿Dónde estás? Skills. Me subí la de pesca un poquito. Y de hecho aquí conseguí lo de poder coger más. Que el problema es que esto es de las plantas que tienen bayas. Pero esto solo pasa en primavera. Creo que es en primavera y en otoño. Entonces no es algo que pueda usar mucho. Y granjear, quiero granjear a saco. Lo que no sé qué haremos, depende. Si me dicen que tengo buena suerte en la mina, me iré a la mina a conseguir hierro, ¿vale? Pero de momento, bueno, te voy a dar a grabar, ¿vale? Vale, en principio hemos activado la grabación local y ya estamos en directo, así que vamos a ver lo primero, la de esta del día. A ver qué me dice. Bienvenido otra vez, bla, bla, bla. Neutral. Pues nada, no tenemos mucha suerte hoy. Y está lloviendo otra vez, pero me han crecido los de estos. Melones. ¿Qué melones son estos? ¿Qué clase de melón es este? A ver... Vale, Dios, te da un huevo. Vale, vamos a guardar un super melón y los otros los vamos a vender. Y en teoría el pollete, le puse la comida, yo no sé. Tío, que tienes comida, cabrón. No sé. Yo no sé si, no sé. En teoría le puse la comida aquí, pero está como nerviosete el puta, ¿sabes? Voy a vender los melonacos. Uy, tengo correo. A ver. Vale, bueno. Robin, que tiene madera por ahí, que si la quiero. Bueno, vale, pues lo que tú veas, compañera. El cuarzo... Lo puedo hacer lingotes, es verdad. Voy a vender los melones a ver cuánto me dan, por curiosidad. El topacio también lo voy a vender porque me da igual. Y no tengo que plantar. Lo que sí voy a hacer es... Yo creo... ¿Qué podemos hacer? Vale, sí, voy a hacer el cobre... Voy a hacer el cobre porque puedo ponerle a estos, a los árboles que tengo aquí, que para eso están, puedo ponerle la mierda esa para recoger lo que es la savia o más o menos, ¿no? Algo de eso, que son estas mierdas. Voy a quitárselas a estos árboles y se las voy a poner a los otros, ¿vale? Aunque realmente tendría que ponérsela a cada tipo de árbol diferente, pero bueno. Hay un montón de eventos y de cosas que no estoy haciendo. Pero porque realmente hay muchas cosas que no puedes saber. Hasta que no te pones a jugar y miras guías y tal, hay muchas cosas que no puedes identificar. Tengo 3.000 y pico. Debería ir a comprar semillas y plantarlo todo de nuevo, ¿vale? Hay que aprovechar. Estamos a día 13 todavía. Así que queda medio mes, poco más. Entonces hay que intentar... conseguir lo máximo. Pero como llegué al nivel 40 de la mina, también quiero ir a por hierro. Realmente quiero ir a por hierro para poder plantar bien. Y todo esto voy a quitarlo, ¿eh? O sea, lo que es la plantación no, pero lo que es lo de alrededor quiero quitarlo. Porque no me convence nada, 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 nada. Aquí voy dejando de cosas de uno, básicamente. Para las colecciones. Lo bueno de las colecciones es que podemos mirarlas aquí. Y eso está de puta madre. ¡Un melón! Pues mira, te voy a meter un melonazo.
Bueno, voy a poner una más a hacerse. Bueno, no, no te voy a meter el melonazo, pero lo sabemos. A ver. Tomate no, pero hot pepper tengo y melón también. Blueberry no tengo. Pero es que hay un montón, tío. Quinoa, quality crops. Este es el que no podemos hacer ni de cerca. Spring, nada. Animal. Espero que el... Bueno, no, huevo de gallina, ¿no? Sí. Pero no tengo... El pollo no come el cabrón, ¿sabes? O sea, no le apetece. Esto lo tenemos, pero esto y esto no. Para esto hay que bajar a la mina. Y Geologist, hicimos estos dos. Estos dos supongo que los conseguiremos en la mina. Y el de aventurero, me faltan lo de los slimes. Debería ir a lo de los slimes para conseguir... para conseguir la misión esa de matar a unos cuantos... Eran matar 4 slimes o algo así. Es una gilipollete misión, la verdad, pero bueno. Vale, voy a comprar cultivos, los planto y me voy a la mina, yo creo. Aunque sea neutral, no está mal. Tío, llueve en este pueblo, llueve día sí, día no, ¿eh? O sea, no es ni medio normal. Alguien quiere algo, a ver si lo tengo. Red Snapper. No sé lo que es un Red Snapper. Ay, sí. Hola, Pierre. ¿Qué tal estás, compañero? Vale, voy a plantar blueberry. 13 días, me va a venir justo. Porque como me han pedido una blueberry para completar una de las misiones, así lo tenemos, ¿vale? Trigo he plantado un montón. Estoy mirando, a ver. Corn he plantado también. Rice, chaval, flipas. 200, tío. Uf. Fertilizador básico no merece la pena. Después esto es lo que vale un montón. Solo crece si los 8 bloques de al lado están vacíos, ¿eh? Joder. Vale, pues vamos a pillar. Estoy por pillar plantas, yo creo, ¿no? No, voy a pillar tomate. También, porque también me lo pedían en el de este, ¿vale? Vamos a pillar 5 y 3, por ejemplo. Suficiente. Más que nada, esto es para completar. Para completar colecciones. Y tengo que ir a pescar más todavía. Porque subí un nivel y como ya le he pillado un poquillo el rollo a la pesca, está bien. Y esto no podemos cogerlo. Porque solo es en. Estas son las plantas que os digo. Pero esto solo es en primavera y en. Y en otoño. Tengo que comprar la segunda caña, sí. Debería mejorar. Estas piedras han salido de la nada. Tendría que mejorar la caña. Pero bueno. Y tomate. Perfecto. Y no hay que regar, así que de puta madre. Tengo la... No, no la llevo. Una de estas. Esto lo tengo, pero... Como me han pedido lo de los slimes, estoy hasta por dejarlo. Coal también. Vamos a dejar la geoda, aunque la abriremos. Llegará el momento en el que la abramos, pero bueno. Esto es el cuarzo, que también de momento pasemos un poco. Fertilizador y esto. Vale. Me voy a los primeros niveles de la mina. A matar slimes. Creo que me da tiempo, ¿verdad? Sí. Es hoy. Así que... Me viene bien. Tengo la cámara ahí un poco al tuntún. Sí, la tengo por ahí en medio, pero bueno. No sé. Estas cosas tienen que servir para algo, tío. Estoy convencido. Hay una wiki del juego, ¿eh? Podéis mirar toda la info, porque hay un montonazo de cosas que yo no estoy haciendo. Porque no la estoy mirando. O sea, sé que existe, pero no la estoy mirando. Vamos a la planta 10, por ejemplo. Un poco, a ver si pillamos unos slimes. No, no quiero comerme esta grape. Quiero unos slimes. ¡Eh, me ha dado una cherry bomb!
Está el rey de los slimes, que te lo puedes encontrar también, pero mira que he bajado veces y yo no me lo he encontrado, tío. Una geoda. Pues nada, no voy a tener suerte. Hombre, prefiero aprovechar... Es que, digo, vale, si entro y me encuentro unos slimes, de puta madre. Pero si no, teniendo en cuenta que son la 1 de la tarde ya del día, quizá me conviene irme al nivel 40, que es donde me quedé. O sea, bajar al 41 y ver si encuentro hierro. Porque en cuanto tenga hierro, puedo hacerme las regaderas. A lo mejor, además, a lo mejor me encuentro slimes a partir del nivel 40 también. A ver, vamos a ver, que no lo he mirado. A partir del 40 no he mirado cómo es la mina. ¿Ves? Madre mía, pero si estos salen de... del estudio Ghibli directamente. Iron Ore. ¿Qué hablas? ¿Lo puedo coger con... Are you shitting me? ¿Lo puedo coger rompiéndolo? Y estos son cristales. Porque está congelada la mina por aquí. Oh. Y nueva música. Además. Slimes. Perfecto. Joder, estos son super slimes por lo que veo. Pero bueno, me ha dado lo que quería. Perfecto. Iron Ore. Maravilloso. Podemos hacernos la regadera ya. Pero estos slimes son más duros que un muro, ¿eh? Porque mi espada es una mierda. Bueno, mi espada, no tengo ni una espada yo. Dios, ataca lentísimo, tío. Necesito un arma nueva. Uf. Me voy a comer esto. Tengo que ir a ver al tío de la tienda de aventureros, porque a lo mejor me vende algún arma mejor. Porque hubo gente que me dijo, no te compres un arma mejor, porque te encontrarás y tal. Pero la cosa es que no me he encontrado ninguna, o sea, bastante lamentable, pero es que no me he encontrado nada. Buah, cuántos enemigos, tío. Un montón de Iron Ore, eso sí. Y el oro hasta el nivel 90, así que... Joder, qué fácil estoy encontrando las salidas, por Dios. Oh, no, espera. No, no, joder, me gustaría subir un nivel, simplemente. Pero no te deja, te deja solo salir de la mina. Es que estaba en las cajas y tenía que haberlas roto. Madre mía, estoy encontrando las salidas ultra mega fácil. Bueno, si podemos intentar llegar hasta el nivel siguiente... O sea, hasta el 45 por mí, vale. Me pueden matar, ¿eh? Molaría que hubiera permadeath. O sea, mueres una vez y se acabó tu personaje para siempre. Iron Ore ahí, perfecto. Si no me das, mejor. Pero es que aguantan un montón. Tienen ciento y largos de vida, tío. Winter Root. Eso no lo tengo. Vale, ¿me puedo comer algo para curarme? 15 de vida. Vale, me voy a zampar las tres mierda colas estas. A ver si me basta como para llegar. Estoy en el 44. Solo tengo que bajar un nivel más. Así que en principio... A ver. No debería ni encontrarme enemigos. En principio. Vale, ya está. Hemos llegado. Me voy a tomar la de esta también, porque estas las he conseguido pescando, o sea que ni las he tenido que buscar. A ver si hay algún ore por aquí. Bichitos de estos. Crystal Fruit. Dios, te da un huevo, chaval. Puta madre, ¿no? Pierdes dinero y varios ítems del inventario. ¿En serio?
Cuando me desmayo por cansancio, me cobran. El médico me cobra 50, pero no me. Me van a matar. Uf. Vámonos. Necesitamos bastante. De 99 de lo de slime, necesitamos. Y he conseguido 6. Pero bueno. Yo qué sé. Hemos llegado hasta el nivel 45, al menos. Para que esto se active, necesito completar parte de la. Esto estará cerrado, ¿verdad? ¡Wow! ¿Está abierto? Hostia, pues quiero ver a ver si me vendes algo. ¡Hostia! Es muchísimo mejor, tío. ¿En serio? Espada de pirata. ¡Dios! Cutglass. Me la pela. Pillamos esto tranquilamente. Combat Boots. 3 de defensa. Hostia puta, si esto está rotísimo, ¿no? Vale, pues me parece bien. Está bien. Me gusta, vámonos. Supongo que ha gastado una pasta en esto, pero merece la pena. ¿Cuánto Iron Ore he conseguido? 13. Que son 2 lingotes, 13. O sea, tampoco es que haya conseguido la de Dios. Y si vamos a gastar un lingote para hacer una regadera, pues tampoco, ¿sabes? Pero bueno. ¿Por qué no me dejas coger esto? Ah, vale, por el inventario. Su puta madre. Vale, vamos a tirar 3 de madera. Que es una tontada. Y me llevo esto. Bueno, hemos aprovechado el día. Para empezar, hemos llegado al nivel de conseguir hierro. Llegamos el otro día, pero no seguimos. Así que haber seguido y haber conseguido hierro me viene bien. Con un lingote de cobre y un lingote de... Que por cierto, tengo que haber completado esto, ¿no? ¿Por qué? Tienen que ser slimes normales. Y yo he matado slimes del nivel 40, que son diferentes. Desde luego son diferentes, porque tienen mucha más vida. Pero son slimes, coño. Si me dan me sueltan slime mierda de esa. Pero no me ha contado para la misión con el mago, ¿eh? Tócate los huevos. Esto no lo voy a vender, obviamente. Jade. Creo que Jade no había cogido, así que puede ser interesante ir a ver si lo puedo dejar como artefacto. Porque a lo mejor me dan algo. Los melones. ¿Qué me estás contando, loco? Madre del amor hermoso, los melones. ¡Soy rico! Hostia, los melones, ¿no? Vaya descubrimiento de lo que viene siendo las plantaciones. Tienes que hacerle un corral al pollo. Me puedo abrirle esta puerta, pero... Puedo recoger cosas. De por aquí nada, pero de por aquí sí. ¡Eh! ¡Míralo! Hostia, la Star Fruit. Me la voy a guardar, la Star Fruit. Esta la conseguí, no me acuerdo cómo. ¿Dónde va? Cuidado, Kentucky, que te veo. Te tengo vigilado, Vale, radish lo puedo vender. Hot pepper también podría venderlo. Bueno, tengo que ponerlo allí. Mejor si voy y lo pongo en el... En el de este, ¿vale? Vamos a hacer una cosa también. Conseguí. Tengo correo, ahora lo cojo. ¡Kentucky! ¿Qué te pasa? ¿Cómo que pareces delgado? Cabronazo, que tienes comida dentro, desgraciado. Que tienes un montón, que te pillé comida, puto. No come, no quiere comer. ¿Tengo agua? Uy, no tengo agua, ahora vengo. Que no sirve de nada echarle de beber al gato. No sirve de nada. Ay, tengo que regar también, es verdad. Por eso quiero hacer la regadera esa automática. Pero no riega mucho. O sea, que realmente toca hacer muchos lingotes de hierro. Y es una putada. Pero bueno.
¿Tienes que poner la comida en la mesa del establo? ¿What? Ah, lo miro, a ver. He intentado toquetear ahí dentro del establo un poco, pero no me ha salido nada. Ah, lo miro, a ver. Pues de luego no quiero que se me muera, ¿sabes? Hostia, los melones, tío. ¿Cuánto tardan en crecer? ¿12 días? Me debería dar tiempo a volver a plantar melones, ¿eh? Porque plantaría todo el hueco que tengo ahora mismo. Uy, que esto también me ha crecido. Mira qué bien. Qué rico nudo. ¡Eh! ¿Puedo coger eso también? Madre mía, por Dios. Por fin, todo mi trabajo se ve recompensado. ¿Qué había? ¿Ha salido algo? Esta es la que ha salido. A ver, vamos a mirar... Bueno, voy a echarle de agua al gato y vamos a mirar eso. Hostia, está todo tirado en el suelo. ¡Bebe, hombre! Mira, lo ves súper feliz. ¡Sí! Cuidado, no te metas en la cueva, desgraciado, que eres un pollito de mierda. ¿Aquí? ¿Tengo que poner la comida? Inventory full. Me cago en mi vida. Joder, un momento. Tengo el inventario lleno, tío. Quiero comprarme la siguiente... La siguiente bolsa, pero no puedo, tío. Vamos a dejar... Tengo 29 de slimes en total, entonces. Iron bar, iron bar. Tengo un hueco ahora en el inventario. Vente, Kentucky, que vamos a merendar muy rico nudamente. ¡Ah, coño de la madre! ¡Toma, el desayuno! ¡Sí! ¡Que estás súper delgado! ¡Tira para adentro, puto! ¡Entra! ¡Que tienes la merienda adentro! No quiere. Me odia. Vale, varias cosas. Vamos a dejar la cherry bomb. Vamos a dejar el iron ore. Vamos a dejar la piedra. Me voy a llevar la geoda porque la vamos a abrir. El cuarzo podría quemarlo, pero es irrelevante. Vamos a dejar esto allí. Crystal fruit. Esto lo mismo. Voy a guardar... Estas dos aquí, como de esto único que tengo. Está mola un huevo, Star Fruit. No voy a venderla porque solo tengo una, pero no está mal. Necesitaría también, me voy a llevar 7, no, me voy a llevar una de cobre y una de hierro. Esto va a ser para dejarlo allí. Vamos a vender esto. Voy a dejar el carbón. Voy a mirar si puedo dejar el topacio también, aunque en teoría tengo uno, ¿verdad? Tengo uno ya. Es que no sé si venderlo o no venderlo. Pero bueno, en teoría con esto. El jade, voy a ver si puedo dejarlo. Si puedo dejarlo por allí. Y con esto y un bizcocho nos podemos ir. Ah, no, me tengo que llevar un melón también. Es otra de las cosas que puedo dejar. Un melón. Y creo que ya está. Y voy a comprar más semillas, obviamente, ¿vale? Voy a comprar si puedo todo lo que... ¿Qué pasa? Dice, mi garganta está tan seca como un hueso en el desierto. Tengo mucha sed por... Pale ale, no sé a lo que se refiere. ¿Tienes uno? Vale, pues esto es algún tipo... Lo voy a aceptar, pero me da igual. Esto es algún tipo de comida que no puedo hacer porque no tengo la mejora de la casa. Quizá debería ahorrar hasta 10.000 para mejorar la casa, para tener cocina, para poder cocinar. Quizá. Voy a ir primero al community center. Así me hago espacio en el inventario. Pero sobre todo es para dejar cosas en el community center, porque así no se me olvida tanto. Porque no me pide nadie algo que tenga, tío. Me piden cosas que no tengo. Hola. Había uno que era el de aquí. Es el de los lingotes, que es este de aquí, ¿verdad? Sí. Uno ahí y otro ahí. Me falta oro, que de momento es imposible, así que... Pero bueno, hemos puesto dos. En cuanto complete no sé qué, se me activará este, en teoría. Y en teoría, si completo el que me sale ahí, se me activan lo de las minas, creo. Alguien me dijo algo así, no me acuerdo. A lo mejor lo estoy diciendo yo mal, pero algo de ese rollo era.
Y estos dos están hechos. Oh, este me falta poquísimo también, ¿eh? Fui dejando cosas ahí. Spring. No. ¿Cuál era? Fall. Oh, podría haber dejado esto. Winter. ¡Oh! Estos dos los tengo de allá abajo. ¡Oh! ¡Oh! Maravitupendo. Es una putada porque tengo un montón de bundles de estos a medias, ¿sabes? Pero bueno. Te estoy trayendo cosas muy de puta madre. Pero bueno, tomates están creciendo y blueberry también. Así que este lo vamos a poder completar dentro de poco. Lo cual me alegra bastante. Vale, pues los dos cultivos esos que he conseguido. Bueno, las dos cosas esas que he conseguido de Winter. Las he conseguido en la mina. Que está de puta madre. Ahora voy a abrir las dos geodas que tengo y voy a pasar por el. Voy a pasar por el museo para ver si puedo dejar el jade, que creo que no lo he conseguido hasta ahora. Si lo puedo dejar bien, si no, da igual. Y de vuelta compramos melones. Porque son la puta hostia, así que los vamos a comprar otra vez. Vamos a ir primero aquí. Que debería intentar también. Por cierto, vamos a mirar lo de las. Mira, puedo mejorar esto. Ah, pero es que si mejoro esto me quedo sin agua 2 días y es una mierda. Podría mejorar algo más. Bueno, podría mejorar el hacha y el pico y tal, pero me da como un poco de perecita. ¡Wow! Y una piedra. Bien. Bueno, esto ya lo. Esto, el Darwin. El Dar. 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 ¿Cómo es? Darvish Helm, este, el casco de un enano. Ya lo dejé aquí. Juraría que lo dejé como artefacto, así que. ¿Puedo donar algo? Pues sí, puedo donar algo, ¿veis? Ya sabía yo que podía donar algo. Y nada más. Eso es todo, compañero. Comprueba los cubos de basura. ¿Pero qué me has visto a mí, cara de desgraciado? Hola. Emily normalmente cocina la cena, pero hace cosas raras como la quinoa. Me suena un montón quinoa, no sé de qué. ¿Estos son los cubos de basura? No tiene nada. Ahí salen y tú ahí oliendo su mierda. Voy a comprar meloncetes, que son muy riconudos. ¿Qué pasa? Sí, pero no le puedo llevar eso porque no lo tengo. Doce días. Me da tiempo justo para que crezcan las semillas, así que me parece correcto. Podría aprovechar antes de ir a. O sea, podría plantar las semillas al volver y aprovechar el día pescando. Vamos a aprovechar el día pescando, yo creo. Y de paso voy a pasar a ver si le puedo comprar otra caña. Tengo 3.000, pero creo que la que vende es la de bambú, que es la misma que tengo. Yo tengo la de bambú y creo que vende la misma. Pero podemos ir a ver. Usa la azada con los gusanos que salen del suelo. Os juro que me la ha dicho varias personas y no los he visto yo todavía. Esto es mierda que podemos vender. ¿Con estos? Pero no llevo la azada, ¿verdad? No llevo la azada. Hostia, todo el mundo está en la playa. ¿Qué os pasa? ¿Estáis bien? Uno, dos, tres, viene la ola. Dice. Vincent. Hola, mister. Que eres mayor. Mira, mira, Son Gohan en segunda. Ah, dice, cuando ves globos, ¿no? Globos de estos grandotes. ¿Sabes que cuando los ves ahí en el mar, ¿no? Flotando por ahí. Dice, ¿sabes que el verano está a tope? Tú, ¿no deberías ir a matar a la célula, compañero? ¿Qué debería hacer en un día tan caliente y estoy súper vaga? Podrías hacerme una felación. Por ejemplo, podríamos tener un hijo. Fornicando hasta el infinito. ¿Estás haciendo blueberries en tu granja? ¿Es una pregunta o no? Dice, me gustan las blueberries frescas. Está bien. Sí la llevo, llevo la azada, ¿dónde? No llevo la azada.
No, esto es la Joe y esto es el pico. No llevo la azada. La azada la tengo en casa, no la llevo. La hoz, sí. He dicho azada, vale, la hoz. A ver, ¿qué tal? ¿Qué cañas tienes? Bambú. Es que es la misma, tío. Más una fishing, que me da un poco igual, pero me vendes la misma, puto. A lo mejor tengo que subir hasta cierto nivel de pesca, que es probable. Ah, vale, pues creía que os referíais a la otra, a la Scyther. Vale, a esa que hace. Pero vale, si es con esa, pues lo probamos. Porque lo que es la Scyther no la llevo, como podéis ver. Son las 4 de la tarde. ¿Esto puedo cogerlo? ¡Oh! ¡Hombre! ¡Que subí la! ¡Ey! ¡Que subí la! ¡No! ¡Que subí la pesca a un nivel! Chaval, no te escapas de mí, vamos. Consigo siempre lo mismo aquí, tío. Pero tengo que guardar pescados de sitios diferentes para poder completar la colección. Así que lo necesito. Aún hay gente que se cree que pronuncio mal. ¿De verdad? Quiero decir, no está claro cuando digo escite y joe. Y cosas así. No queda claro que estoy haciendo alguna broma. Pero vale. Parece que en esta zona todos los peces son rojos. Son este tipo de pescado, parece. Tiene que haber diferentes tipos en diferentes zonas. Tiene toda la pintaza. Tendríamos que pescar al lado de la mina. Que ahí hay un buen lago y a lo mejor nos sale una buena trucha. Y se lía parda. New record. Toma ya. ¿Qué tal, compañero? Somos buddies de pesca. ¿Qué tal estás? ¿Qué me cuentas, compañero? ¿Qué tal la vida? ¿Bien? No es por nada, pero mi caña es más grande que la tuya. Joder, chaval, este pescado es. Es un bribonzuelo. ¡No! Una polla. ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? 25 kilos. 25. ¡Joder, chaval! ¡Que eres súper rápido! ¡Mamadre que te parió! Una polla. No puede. ¡Imposible! Ese pescado es imposible. Con mi nivel de pesca, creo que no soy capaz de alcanzar esa mierda, ¿eh? Mi caña es más grande porque soy negro. Y así es la vida. Tengo que impresionar al tipo este pescando algo grande. Dios, que es súper difícil, tío, con mi nivel de pesca. Dios, que baja súper rápido. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Truchazo! ¡Mira eso! ¡Una tuna! ¡Una tuna! Un atunaco que me he pescado que está flipando el tipo este. Que compañero, tú para ser un pescador experto no te estoy viendo hacer una mierda, ¿eh? Estás quedando retratado. Eres un farsante de AUPA. Toda la tienda es mentira y tiene ahí un negocio de trata de blancas. Dentro de la propia ciudad, ¿sabes? Pero de pescar ni puta idea, no tiene ni puta idea. Vende la caña más mala de todas y ya. Me habéis dicho que suba la pesca porque puedes hacerte una máquina, me habéis dicho, no sé si es verdad, que transforma la mierda que pescas, que no son pescados, en cosas útiles. O sea que me gustaría un montón tener eso. Ay. Vamos a pescar algo más y ya. Venga, pero un pescadete, me cago en tal. Hay pescados nocturnos, en teoría, así que debería poder pescar algo diferente por la noche, en principio. Oye, compañero. Deja de pescar mierda, desgraciado. ¡Oh! Vamos. Venga, el último pescado del día. ¡Vámonos! ¡Oh!
¡Halibut! ¡Halibut! Vamos a tirar esta mierda. Vamos a pillarnos nuestro halibut. Y con esto hemos pescado tres diferentes. Quizá debería pasarme por el... Era esto, ¿verdad? ¿Me habéis dicho? Pues vaya puta mierda. Porque esto es tierra, ¿verdad? Puedo tirar el CD este, por ejemplo. Sí, esto es... Es clay. ¡Oh! ¡Un evento! O sea, algo está... El desgraciado este. Este es el que está al lado de la mi... ¿Qué hace robando basura, compañero? Que ven a mi granja y me dices, oye, Alejandro, dame algo de comer. Yo te doy lo que quieras, hombre. Tú no tienes que estar robando la basura. Aún tiene una silla de ruedas, compañero. Si es que eres un mago. Parece los... Uy, no me sale en español esto, tío. Los raccoons. ¿Cómo es en español? En fin. Parece que son esos otra vez, pero no. ¡Oh! Has aparecido en el momento oportuno, hijo mío. No soy tu hijo. ¿Podrías hacer un favor a este viejo? ¿Podrías dar una vuelta alrededor y asustar a esos raccoons? Han estado causando muchos problemas. Gracias, asegúrate de que le das un buen susto para que nunca vuelvan. Y ahora vas a ver al hombre este y le vas a decir, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está ahí. Lo siento, no tengo comida. Lo siento, era yo. Linus, tío, ¿qué pasa? Tienes un sistema operativo a tu nombre, desgraciado, y tienes que estar robando comida. Ay, encuentro un montón de comida fresca y caliente a la vez. En estas basuras. Ay, cosas que se echan a perder si no las cojo. Mapache, ok, gracias. ¿Crees que hay algo mal en lo que hago? No, la verdad. Quiero decir, si la comida se va a echar a perder, pues está bien. Es ilegal. Esta es la propiedad privada de George. A ver, realmente solo me dejan elegir una opción, pero podría buscarse un trabajo. Pero bueno, realmente es una pena si la comida se echa a perder, así que vamos a decir eso. Gracias, Alex, el capo. Sabía que eras una persona de mente abierta, ¿no? Como que, joder, que pienso ahí a tope. Ay, me siento bien con lo que hago, no estoy haciendo daño a nadie. Bueno, podría buscarte un trabajo, que también estaría bien. Oh, dice, puedes irte a casa, te prometo que no me pasaré, ¿no? Por la casa de George otra vez. Puedes decirle que asustaste a los mapaches. Vale. Entonces, ¿qué? Vas a irte a otra casa a robar, ¿eh? Desgraciado. Cabronazo que te estoy viendo, que no me he alejado ni un... ¡Joder! ¡Deja de robar a la gente las basuras, puto! ¡Espera! Dice Gus. Ahora se enrollan ahí. Se tiran al suelo, empiezan a revolcarse. Y tú ahí, joder, no me lo esperaba. Sé lo que estabas haciendo, Linus. Si necesitas comida, pídela. No quiero que nadie en la aldea Pelícano tenga hambre. Mejor historia de amor que Twilight, aquí mismo, ¿eh? Dice, toma, tengo aquí una bolsa de... Joder, no me saldrá ahora zucchini, tío. No me sale en español tampoco, pero bueno. Oh. Asegúrate de que las mojas en mi salsa marinara. Están hablando de follar, ¿verdad? Están haciendo ahí. Dice, cógela y mójala bien. Y el otro ahí. Creo que nos está mirando Alex el capo otra vez y estoy yo detrás de la casa así, mirando. Calabacín. Gracias. Y mira que lo uso un montón, tío, para cocinar. Me flipa que haya casi 2.000 personas a las 10:30 de la mañana de un miércoles viéndome jugar a esta mierda, tío. Bueno, a ver, que es un juegazo, ¿eh? O sea, ¿alguien ha silbado? ¿Qué pasa? No, la... ¡Hostia, el pollo! ¡Que me he dejado la granja abierta! ¡Me he dejado el de este abierto! ¡Kentucky! ¡Kentucky! ¿Ha comido? ¡Eh! ¿Qué tal, primo? Está intentando dormir. O sea, que está intentando, así que me está engañando. Esas zetas, eso es un engaño. No está dormido, está intentando dormir. Se está haciendo el dormido el hijo de la gran puta. Cuando yo he venido a ver si estaba bien, pero vale, bien, ¿no? ¿No está? Vamos a encender esto. Así estás calentico, puto.
Y... Te he movido. Vamos a dormir. Debería haber vendido cosas, pero bueno. ¡Oh! Nivel 4 farming. Watering Camp Proficiency. Eso es que soy el puto amo, lo que viene siendo regando porque no he hecho otra cosa. Y Joe Proficiency, o sea, el puto amo a tope. Iron Fence. Preserver's Jar. ¿Esto qué es? ¡Oh! Retaining Soil. Maravilloso. El Retaining Soil hace que puedan estar hidratados los cultivos de por la mañana y por la noche, en teoría. Por cierto, vamos a mirar esto cada mañana. Vaya maravillosa banda sonora. ¡Oh! ¡Oh! No tengo... ¡Joder! He mirado la mierda esta como 4 veces y no me ha dicho que he tenido suerte ningún día. Que dices, chicos, relaja la puta raja. Yo qué sé, ayúdame un poco. Vale. Tendríamos que truchear. O sea, deberíamos llevar los pescadetes. Pero bueno, vamos a dejar los pescados en su sitio. De momento. Vamos a vender todo esto. Eso es basura, pero lo vamos a vender igual. Eso también. Los melones, tenía que haberlos plantado, ¿ves? Algo me faltaba. Pero vale, vamos a recoger el fruto de nuestro trabajo. A tope con los hot peppers. Hot peppers for life. ¡Oh, tomatoes! ¡Tomatoes! ¿Qué pasa, Kentucky? ¿Has comido ya? ¿Estás bien? ¡Eh, me quiere! Parece bien. Estás bien, ¿eh? Estás tope de fine. Está super fine. Bien. Espero poder matarlo y hacer nuggets. De verdad. Lo espero de corazón. O sea, dentro de mí, de verdad que pienso. Ojalá pueda matarlo y hacer unos ricos nuggets. Bueno, ya que tengo Joe Proficiency, vamos a enseñar aquí a las nuevas juventudes cómo se usa bien una Joe. Creo que tengo un fertilizador básico de este allí, pero bueno. Vamos a ponerlo antes. Tengo que regar también. Ahí estás. Vámonos. Este juego saca lo peor de mí mismo, tío. Ole. Y con mi Watering Camp Proficiency, esto está hecho ya. Uy, he regado 2 veces el mismo sitio. Es un error de novato. Tío, estoy de regar ya un poco hasta el nabo, si os soy sincero, pero bueno. A ver si me crece ya el pollo. Ahora creo que va a empezar a crecer, porque ahora está comiendo, ¿sabes? Se ha pasado el tío una semana sin comer. Y claro, a ver, entiendo que no esté... ¿Sabes? No tiene ahí proteína para crecer el puta. Pero coño, me vendría bien que creciera para que me diera huevacos y pudiera venderlos, completar colecciones y esas cosas. Me gustaría la mina también. No tanto para el hierro en sí mismo, sino para ver si puedo conseguir más cosas específicas, pero bueno. Podría ir al Community Center otra vez, es acojonante. Y a lo mejor vamos y de paso compramos más semillas, porque no he comprado las suficientes. Porque puedo dejar como 3 o 4 cosas más, tío. Me llevaría los pescados también, pero bueno, vamos a... regar. Pues le van a poner cooperativo a 4 a este juego, tío. Cooperativo a 4 online. O sea, tú sabes lo que te puedes reír y cómo te bien te lo puedes pasar jugando hasta 4. Que un colega tuyo esté aquí plantando. No, quédate plantando, voy a comprar unas semillas. Y vayas allá al pueblo y le tires pan a su novia o a su mujer y te la cepilles y su hijo sea como tú. Sale negro el hijo. Y te mira ahí tu amigo y tú, no, lo siento. Una cosa llevó a la otra. Vale, todo regalete, vámonos. Tornillo, hijo mío, ¿estás bien? Estas posiciones que me tienen no son sanas, ¿eh? ¿Estás bien? También, pues vale. Vale, voy a llevar unos tomatoes para dejarlos allí. Y si vamos a recoger esto, a ver si puedo dejarlo en aquel sitio. Y de paso compramos. Mira qué bien, me voy a llevar esto también.
Estamos a la mitad del verano, ¿eh? A ver, ¿alguien quiere algo nuevo? A lo mejor sí lo tengo. Cave Carrot. Pues he tenido, pero ahora mismo no tengo, compañero. Me gustaría hacerte el favor, pero te juro que no lo tengo ahora mismo. De hecho, si tuviera una, no te la daría, porque la tengo que poner aquí. Así que te comes un mierdazo, compañero. ¿Qué te parece? Vale, vamos a ver si podemos dejar cositas aquí. Crab, lake fish. No, lake no. Ocean. ¡Oh! Ah, oh, no son iguales, son súper... Joder, macho, ¿qué pasa? Night fish, estos son los de la noche, que no... Nope. ¿Tienes alguno más? Crab... En lo de crab pot puse algo, ¿no? Puse esto, sí. Ah, oh, tenía que haber puesto lo otro también. Speciality. Madre mía, está la cosa muy mal, ¿eh? Y después creo que era aquí, que podía dejar los tomatoes. ¡Tomatoes! ¿Qué? Se han visto aquí como unas... Unas cosas. Summer crops. ¡Ole! Y las blueberry las tendremos dentro de poco. Yeah. Yeah, yeah. Voy a vender estos pescados entonces, ¿eh? Digo yo, no sé. Creo que me voy a ir al lago a pescar, tío. Es acojonante, pero... No. Que se me olvida. Vamos a comprar primero. Plantamos y después ya nos vamos y aprovechamos mediodía y medianoche pescando en el lago. No en el océano, en el lago, para ver qué nos sale. Que espero que sea algo distinto, porque lo que es en mi casa me sale una de mierda pescando que no es ni medio normal. Que también lo entiendo, porque es poco más que... Es un charco de mierda, o sea, no tiene más. Vamos a pillar... Es que los melones me han puesto a tope, tío. Los putos melones son muy pros. 12 días, pero su puta madre. Vamos a plantar más trigo, que es muy barato. Es muy baratito y está muy bien. Voy a vender los peppers y los tomatoes y los fish. ¡Hola, ardillas! Putas squirrels. Son súper sneakies. Compra maíz, sirve para el otoño. Hay maíz plantado, pero es muy caro. Compré un poco, pero es tope de caro, ¿sabes? Y no estaba mi economía como para permitirme lujos. Así que uno hace lo que puede. Vale, vamos a regar estos que están aquí. Y plantamos ahí, como si nos fuera la vida en ello. Cuatro días, es que esto es súper poderoso, tío. Ay, aquí está ya plantado. Y ahora me quedo con semillas que la voy a dejar aquí para plantar de nuevo cuando lo necesite. ¿Cómo os quedáis? Maravilloso. Precioso. No hace un buen día para ir a la mina porque no tengo suerte, pero todo esto lo vamos a vender. Los tomatoes, los pescados, todo, 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 todo. Voy a vender esta mierda también porque me da igual. Y eso también. Tengo mi cañita. Ahora me voy de pesca, pásatelo bien. Tornillo, protege la granja y cuida a Kentucky. No te lo comas que te conozco, ¿eh? Looks fine, me parece maravilloso. Es un buen resumen de la vida de Kentucky. La mochila pone que está en oferta, sí, pero creo que vale una pasta igual, ¿eh? O sea, no me la puedo permitir. Esto lo podemos... ¿Era esto o era otra cosa? Creo que esto lo podemos dejar en el Community Center también. Porque lo he cogido varias veces y al final siempre lo vendo y no me acuerdo de dejarlo allí. Quiero comprar la ampliación de la casa, tío. Yep. Cuando la suerte que tengo es baja, ¿también afecta la pesca? Porque a lo mejor tendría que esperar y pescar un día de buena suerte. Ay. Madre mía. Vaya fishing proficiency. Una trucha arcoiris.
Como a mí me gustan. Venga. Nunca he ido a pescar. Nunca he ido a pescar. En la vida real, quiero decir. Tengo amigos que pescan un montón, tío. Que hacen pesca submarina y tienen como una Zodiac y van a pescar por ahí y eso. Yo nunca he ido. Madre mía. El puto amo de la pesca. O sea, unas capacidades sobrehumanas. Me cago en Dios, cógelo. Joder, lo que me ha costado. ¡Oh, baby! Dos diferentes, ya. Lo del Community Center se puede mirar desde el inventario. Pero se puede mirar. Para ponerlo tienes que ir al Community Center. Que esa es la putada. Pero mirarlo puedes mirarlo desde el inventario, sí. ¡Oh, el tesoro! ¡Oh, he pillado algo más! Bait. Hostia, yo quiero probar, ¿eh? A ver. ¿Cómo lo hago esto? Dice, tiene que ser puesto en una caña de pescar. ¿Cómo lo hago? ¿Alguien lo sabe? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago esto? Porque si consigo pescar mejor con esto, no puedo usarlo. Ah, necesito otra caña, tío. ¿Qué pasa? ¿Cómo se pasan con nosotros los nuevos pescadores? Queremos entrar en el gremio, queremos ser uno más de esta maravillosa familia y no nos dejan. Bueno, una caña mejor, ¿qué te pasa? Mi caña es de bambú, joder, la cosa está bastante regular. ¡Oh, baby! New achievement, Fisherman. Es totalmente cierto. ¡Ey! ¿Y mi tesoro? ¿Dónde está mi tesoro? No me han dado tesoro. Ha salido que lo había pillado el tesoro. Madre mía, es el mejor día de mi vida para pesca. ¿Qué cojones está pasando? Yeah. Pescadete, te veo así. Te veo tenso. Este pescado es difícil, ¿eh? Todo lo que he aprendido en estos años de pescador lo estoy usando ahora mismo. ¡Venga, vámonos! ¡Otro distinto! Soy el puto amo de la pesca. Voy a montar mi propia tienda de pescados. Con casinos y furcias. Como diría Bender. Qué grande Bender. Venga, pescadetes. Madre mía, vaya día. Vaya día para la pesca. ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Oh! Ese raudo y veloz, ¿eh? Es mi archienemigo. El clásico pescado. Se me ha escapado el cabrón, ¿eh? Joder, ese ha sido duro. Ha sido una lucha bastante épica, ¿eh? Ha sido un toma y daca. Ya, aspersores. Podemos hacer dos aspersores, pero tienen muy poco rango, en teoría. Solo riegan en los... Uy, estaba mirando el chat. Solo riegan en los bloques adyacentes. Y no es mucho, la verdad. Pero claro, si riegan todo el día, en teoría crecen más rápido las plantas. Porque riegan también de noche. Y eso está bastante chachi. Uf, este también se mueve un montón, ¿eh? Se mueve... Chaval. De vuelta nos pasamos por el Community Center. En teoría tiene que estar abierto día y noche porque tengo las llaves. Bueno, mentira, el alcalde dijo que la dejaba abierto. Así que, como no es un trabajo, o sea, no es una tienda, debería estar abierta. Entra a la alcantarilla. Sé que se puede entrar, pero creo que tengo que ver a los niños primero, hablando del tema. Y después voy al del museo y le compras la llave o la consigues o no sé qué mierdas. Pero no lo hemos hecho todavía. Fisher Boy. Ahora voy a estar pescando en un lago y de noche. Ojo, eh.
Venga, no me jodas. Vale. Uf. Necesito más fishing proficiency. Madre mía, ¿cómo te pesco? Pero sin ningún tipo de dificultad. 60 objetos donados para que te dé la llave de las alcantarillas. Vale, pues estoy en ello entonces. No estoy haciendo nada mal. Voy dejando todo lo que consigo del tema de artefactos. Vamos a intentar pescar uno más y ya está, porque ya estoy reventado. He pescado un huevo hoy, ¿eh? Joder, ha sido un día de lo más productivo en temas de pesca. Si mañana me dice la Fortune Teller que tengo un buen día, nos iremos a la mina. No voy a pillar. Es que no quiero perder el pescado, la verdad. El tesoro me gusta, pero no... Ahora, vámonos. Los gusanos, sí. ¿Qué pasa? Si me dan clay, no lo entiendo. Yo que intentaba cepillarme a esta y Ibai no tiene marido, entonces no te dejan. ¿Tú en serio? Esto no es como de la vida real. Deberías poder meterte en medio de la relación. Y tienes que ir a juicio y... Te quedas a los hijos y el otro viene y te mata por la noche, mata a tu gato y te deja mensajes. Cosas así. Yo haría este juego, pero súper oscuro, ¿sabes? Pues soy el puto amo de la pesca. O sea, la madre que me parió. Bueno, hemos puesto tres. Nos falta este, pero... Habría que volver a ver si podemos completarlo. Porque los packs estos están de puta madre. Y de aquí, nada... Nada, ¿verdad? Sunfish, Catfish, Shad, Tiger Trout. No. ¿Speciality? ¿Tengo alguno que me cuente como Speciality? Porque como este tiene un nombre super Speciality... Nada, ¿no? Nightfish. Nope. Pues creo que el otro que tengo no me cuenta. Nope. Vale, pues estos que tengo los voy a vender. Estos pescadetes. El chup es para el bundle del doctor. En la bulletin board. What the fuck? No sé de lo que me estás hablando. No venderé. Me quedaré uno de cada tipo de los pescados, ¿eh? Sobre todo por eso, porque hay algunos que no me los han pedido aquí y a lo mejor me lo piden de otra manera. Súper tarde, tío. Se me ha hecho tope de tarde al final. Con la tontuna. Las uvas. Oh, vamos a hacerlo. Me da igual. Como no pasa nada, si es de noche. Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo. Voy. Es que como hay retraso. Pasa nada. Súper bonito el pueblo de noche. Es súper casi monocromo. Como en la vida real, cuando baja la luz, es casi imposible distinguir colores. Aparte de que no ves una mierda, pero es verdad. A poca luz es más difícil distinguir colores. No era aquí. El Hero Siege me gustaría probarlo, la verdad. El herrero te vende hierro y oro ya, pero lo que no tengo es dinero. No era aquí tampoco. Blueberries todavía no. ¿Era aquí abajo entonces? A las 2 te desmayas. ¿Qué pasa, tío? No me jodas. Vaya desgraciado que tengo por... ¡Ah, no es esta! Creía que era esta, ¿lo veis? Pero no, es Blackberry y yo tengo Grape. ¡Grape! Vale. Tengo uvas y me pide Blueberries. Bueno, no pasa nada. Se pueden capturar las luciérnagas para alumbrar. ¿Pero qué pasa con este juego, tío? Tiene 50 millones de contenido. ¿Esto qué es? It's getting late. Uy, estoy poco energético. Madre mía, compañero. Eres una puta maricona, ¿sabes? Si quieres dormir, deberías poder estar toda la noche despierto. No me jodas. No pasa nada. No es el fin del mundo, ¿sabes? Un día, ¿vale? Si haces 3 días seguidos, pues que te mueras. Vale. Pero un día... Uy, las 2 de la mañana me voy a casa. Vale, momento...
uno de estos y estos cuatro. Me quedo uno y los otros cuatro los vendo. Hala. Me deberían dar bastante dinero hoy, ¿eh? A ver. Fishing proficiency. Maravilloso. Oh, baby, baby. Vaya 2 días que he pasado, ¿no? Más buenos. Oh, baby. ¡Ue! ¿Quién eres tú? ¡Hola, Alex el Capo! Me dice Demetrius. Tengo buenas noticias para ti. Hace unos días. Hizo un descubrimiento. ¡Wow! ¿De qué? Dice, bah. Vamos, que no te voy a contar los detalles técnicos. Me voy a centrar en decirte lo que hay, ¿no? ¿Sabes esa cueva vacía de ahí? ¿Se refiere a la que tengo al lado de casa? Dice, tengo una forma de convertirla en algo útil. Para los dos. La va a convertir en algo que atraiga a los, ¿eh? Sí, a los animales, ¿no? Para observarlos en un ambiente controlado. Y tú puedes quedarte con los productos que produzcan. Dice, a ver, ¿puedo hacer que la cueva atraiga setas? What the? ¿Atraiga setas? Las setas ahí. ¡Voy a la cueva! O murciélagos de la fruta. Los murciélagos a veces atraen. A veces dejan fruta que puedes coger. Murciélagos. Joder, antes me. Dale las setas. Bueno, pues murciélagos. Le he dado ya antes de leeros, porque como va con retraso. Man, me gustan los murciélagos. Mucho. ¡Eh! ¡Kentucky! ¡Que eres un pollazo! ¡High five! ¡High five por ser el puto pollo alfa! Madre mía, ese es mi niga. Míralo. Míralo. Kentucky, madre mía. Te conozco desde que eras así. Eras un pollito de mierda. Podemos recoger esto, vámonos. Dejé aquí ya mierda de esta, ¿no? Sí. Vamos a replantar directamente. A lo pro. Vale, 1, 2, 3. O sea, sería 1, 2. ¿Aquí es 1 o no es? No, creo que no. 1, 2. O sea, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vale. Puedo ir a comprar más mierda de esa entonces. Bueno, vamos a dejar aquí. Oh, sí, baby. Oh, yeah, boah. Yeah, boah. Esto sí puedo dejarlo en el Community Center. Estas dos. ¿Os acordáis? Esto es grape otra vez. Pero estas dos sí puedo. Ay, tengo que ir a ver lo que me dice la tele, la de la fortuna. Porque si tengo un buen día, me quiero ir a la cueva. Me gustaría, la verdad. Uy. Cada mañana lo mismo, regando. Al final se suicida porque su vida es muy monótona. Jorge, pierdo tranquilamente 3 horas de cada mañana regando, ¿eh?
Ya, puedo hacer las regaderas automáticas, lo sé. Pero es que riegan muy poco, tío. Habrá que hacerlas, pero... Que por cierto, llevo unos cuantos días sin limpiar la granja y está creciendo una de mierda que te cagas. Voy a ir a comprar las semillas y volvemos y regamos todo lo que nos falta, junto con las semillas nuevas. Llega un momento que consiguen mucho dinero, sí, claro. Cuando plantas cosas buenas y cuando tienes una plantación súper grande, que yo podría, realmente, yo podría plantar muchísimo más. Realmente, lo que tengo que mejorar es la puta regadera, porque me vuelve loco al rollo este. ¿Alguien quiere algo más? Mata 6 slimes. Voy a aceptar la misión, pero ya la acepté y no me contó, cabrón. Por sale, pero estos son 10.000, ya os lo dije, ¿veis? Me gustaría, pero... 12 días, me viene un poco justo, 12 días. Creo que no he pillado de esto, vamos a pillar de esto. Es que no las he pillado y son de verano, así que no estaría mal. 11 días me iría al 27 si planto esto. Y corn son 14, que eso lo he plantado, pero tiene que crecer todavía. Vámonos. Los viernes, al lado de la casa del mago, llega una gitana que te vende un super aspersor de agua que riega los 26 cuadros de alrededor. ¿Qué me estás contando, loco? ¿Qué me estás comentainer? En otoño planta cranberries como un cabrón, que cuestan un pastizal y la planta se va regenerando. Vale. El corn dura en otoño. Ah, vale, pues nuestra siguiente compra va a ser corn. Como si quisiéramos hacer una empresa de putos cereales o algo así, ¿vale? ¿Qué día es hoy? Hoy es... No, tú es martes. Vale, pues tengo que esperar todavía para poder hacer... ¿No era con el pico para quitar estas mierdas? Tiene que ser con el hacha porque es madera. Hostia, tengo que romper, ¿en serio? ¿No puedo recuperarlas? Vale, los viernes al lado de casa del mago. Vale, pues tengo que ir a echar un vistazo, a ver. Si tiene cosas random, bueno, pues poder comprarle algo no estaría mal, la verdad, porque lo de regar... No veas tú. Si estoy casi reventado ya. Sí, lo puedo quitar con el hacha, pero es que lo tengo que romper. Lo cual no lo entiendo, pero bueno. Puedo recuperarlo todo menos esto, parece. Pero vale. Tampoco es que me preocupe mucho. A ver lo de la fortuna, pero estoy sin energía ya. He perdido el día bastante. ¿En serio, tío? ¿Tendrás un extra de suerte hoy? ¿Hoy, tío? ¿Hoy me tienes que decir esto, cabrón? Hoy que no me puedo ir a hacer nada porque no tengo... ¿En serio, tío? Es que no me queda energía, macho. Me gustaría ir, pero es que no me queda energía. Voy a dejar esto donde los pescados. Pues como es para pescar. Y la caña también la voy a dejar ahí. Pues como es para pescar eso, digamos.
Ve al spa y recupera energía. Pero es muy tarde, ¿eh? O sea, bueno, a ver, puedo ir, pero un poco justo de tiempo, pero bueno. Porque como, bueno, puedo aprovechar, intentar aprovechar hasta la noche, hasta las 12 y tal, y volver a casa. ¡Eh! ¿Qué pasa? Te presento a Kentucky. Y tenéis hijos mutantes. Sí, el spa está aquí arriba y te cura completamente de energía. Si te pegas un bañazo ahí. ¿Dónde es? Esto es el baño, ¿no? Sí. Ay, me tengo que quitar la ropa primero. Madre mía. Qué detallado es el juego. ¿Por qué? Dice que este es mi. Es mi. Es el mío, ¿no? De todos los que hay es el mío. Dice, hay un montón de fotos de. De. Bodybuilders, joder. Los que hacen musculación. Por algún motivo. ¿Pero no puedo dejar las cosas? Derecha, abajo. Aquí. Ah, no es el mío. Ah, vale, como pone Alex. Ah, claro, pero yo soy Alex el capo. ¡Oh, yeah, boy! ¡Yeah! ¡Yeah! Oh boy. ¿Puedo hacer algo más? Culturistas, ya, no sé qué me pasa. Oh, sí. Así es la vida. Vale, me toca parar. Pero me voy a parar aquí para salir ya. Ya, relajado, no os preocupéis. No saltes, desgraciado. Súper tarde, tío, pero bueno. Tengo que aprovechar el día. Vámonos. Suficiente. ¿Por qué un pueblo de mierda que tiene literalmente 20 habitantes, o 25, o 26, o algo así, tiene un puto spa de puta madre? Yo quiero uno de estos aquí al lado de casa, no me jodas. ¿Puedo jugar este juego en un iMac? Hombre, no sé si tiene versión para Mac, pero en principio deberías. Puedes incluso virtualizar Windows, que en Mac es bastante fácil, y jugarlo. No pide nada este juego. Venga, 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 que aún me da tiempo a aprovechar el día. ¿Qué le pasa? Está tocando la flauta. Pues vale. A ver, vamos. Ya ves, mi nueva arma, chaval. Yeah, boy. Hemos encontrado la bajada. Vale. Tiene poco rango, pero, ¿eh? O sea, ataca super fast, super furious. ¿Eso es un murciélago? Yep. Ah, pero es un murciélago de nivel 2. Musicote. Más hierro, importante. Importante, importante. Que tenemos poco y necesitamos 5 por mingote, que es bastante. Ay, me pica la barbita. Los cristales no sirven para nada, los rompes. O por lo menos yo no he visto que sirvan para nada. Vale, ahora hay que encontrar la salida. Que en teoría la suerte influye en la probabilidad de encontrar la salida. Alguien me lo comentó. ¡Oh, Dios! La noche cae. Y las alimañas salen de su cueva. ¡Eh! Vengo del spa, no me ensucies.
Frozen Geode. ¡Oh! Eso es para también el tipo de... Es el... ¿El tipo me abre la Frozen Geode para nuevos artefactos? ¿Os acordáis que os dije? Seguramente haya otro tipo de geodas que den artefactos diferentes o más raros o algo así. Pues seguramente sean estas. Ay, que me pica la barba, coño. ¿Estos no saben que soy del Neighborhood? ¿No me lo ven en el afro? Vámonos. Nivel 50. Allí voy. Mira esto, de puta madre. Vale. Es que es muy tarde, tío. Vamos a investigar un poco esto, a ver si encontramos algo. Tenemos la bajada aquí, pero si vemos algún oreo o lo que sea, lo pillamos, ¿vale? Mira, ahí tenemos uno. Importante. No se nos puede hacer muy tarde. Y tengo la bomba todavía, ¿eh? Si la necesito, la cherry bombón, la tenemos. Esto lo necesitamos. Frozen Tier. Esto no lo piden en el... En el community. Pillamos esto y nos vamos. 48, venga. Llegamos. Oh, directamente, vámonos. Oh, el rey slime. ¿No? Este área está infestada. ¡Matasteis a mi padre! Y la cámara se va y aparece un cadáver, o sea, un esqueleto con afro. Y ya está. Para que la audiencia sepa que ese es su padre, ¿sabes? Madre mía. Menos mal que me he comprado este arma, ¿sabes? Digamos que es difícil que no te den en este juego, ¿eh? Es más fácil tanquear. Me van a matar. ¡Oh, es que no me... ¡Oh! ¡No! ¿Al es el capo? ¡Al es el capo! ¡Despierta! Tú ahí. Uy, no te lo vas a creer. Te encontré inconsciente en las minas. Ten cuidado la próxima vez, ok. ¿Hemos perdido algo entonces? Me morí, güey. ¿Qué hablas? Dios, dice, me he golpeado muy fuerte en la cabeza. He olvidado los 9 últimos niveles de la mina y parece que he perdido 900 de dinero. ¿Qué me estás contando, loco? ¿Me han robado los slimes estos? Me han violado el culo bastante fuerte. Bueno, pasa nada. Necesitamos llevar comida. Es lo que me pasa, que no llevo comida y pasan estas cosas. ¡Corre! ¡Que se hace tarde! Se hace tarde, pero me debería dar tiempo. Si es hasta las 2... Me debería dar tiempo dejar esto aquí. Ya que estamos. La Frozen Tear, la lágrima congelada. No, no era aquí. Ya está. Sabía que estaba ahí, así que la he podido dejar. Quizá también funciona como artefacto. ¿Funciona como artefacto? No, es un mineral. Vale. Bueno, pero el cuarzo también es un mineral y funciona como... O sea, lo puedo dejar en el museo como artefacto. A lo mejor lo puedo dejar en el museo. Pero hay que ir para lo de las Frozen Geodes. Hay que ir a ver qué me da por eso. Corre, 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 corre. Lo que me faltaba, desmayarme ahora también. ¡Corre! Sí, sí, iremos al museo. Iremos a abrir las Frozen Geodes. Transmute. ¿Puedo crear hierro?
¿Puedo crear hierro desde el cobre, me estás diciendo? Pues me pone transmute, eso es transmutar, que eso. Eso lo sabe los Elric, los hermanos Elric y nadie más. A ver, ¿qué nos depara el maravilloso día de hoy? Boah. Vale, vamos a recoger. ¡Oh, Blueberry! ¿Podemos ir a completar la misión aquella? Sí, señor. Tenemos una misión que completar y podemos hacerlo. Vale. Lo primero, dejemos una Blueberry. Una es suficiente. Ahora, varias cosas también. Ah, ¿qué podemos hacer? Vale, esto lo podemos dejar. El Iron Ore lo podemos dejar. Deberíamos dejar. Bueno, es que quiero llevar esto al otro lado. Y esto también. Esto lo vamos a dejar en el centro comunitario también, junto con esto. Esto lo vamos a vender. Vale. Tengo algunos nuevos ítems en stock. ¡Oh! ¡Oh, baby! Me venden una nueva caña. Vamos a ir a comprársela ya mismo, ¿vale? Voy a vender todas estas y esta. Esto lo voy a dejar en el community center. Esto también lo voy a dejar en el community center. El cuarzo lo voy a refinar, supongo. Vamos, vamos, vamos. Hoy tenemos cosas que hacer. Hoy hay cositas interesantes que hacer. Vamos a dejar esto y esto ahí y eso también. Vamos. No tiene cooperativo este juego todavía. Tendrá, pero todavía no tiene. O sea que no es que pueda hacer una serie cooperativa con nadie. De momento. Vale. Ah, tengo que regar, tío. ¡Oh, qué rabia! Bueno, es pronto, es pronto, es pronto. Tenemos todo el día para hacer esto. Pero vamos a completar un bundle, que eso mola un huevo. Así que a ver qué nos dan. Y hay que ir a comprar la nueva caña. Deluxe. Espero que me baste con 4.700. ¿Quién era el que quería blueberries? ¿El alcalde? No, oh, tío, lo de los pantalones del puto alcalde, la madre de Dios. El puto alcalde tiene los pantalones, se dejó los pantalones en la casa de la tipa que vive abajo de mi granja. ¿Qué dices? Te las follaste, ¿verdad? Pero no puedo entrar porque están dentro de su habitación y para eso tengo que ser amigo de la tipa y no soy amigo de nadie todavía. Porque me dan un poco igual, la verdad. Qué barbaridad. Necesitamos mejorar esto, pero ya, ¿eh? Bueno, ahora ya tengo más hierro. Creo que era uno de hierro y uno de cobre y me puedo hacer la zona de riego automática. Pero tengo que hacer un montón para regar esto. Esa es la mierda. Eso es lo que me refiero. Tengo que hacer un huevo para regar todo esto. Vale, puedo dejar. Esto lo voy a vender, esto también. Puedo ir a dejar esto en. Vamos a dejar una. Vamos a dejar una. Puedo ir a dejar las otras dos. En principio. Sí, creo que estoy bien. Vendemos esto. Y vendemos esto y esto de momento, ¿vale? Venga, vámonos. Oh, yeah. Vamos a dejar cositas, venga. A ver qué me da el bundle. Eso sí que tengo ganas de verlo. Los aspersores yo los haría solo a partir de los que riegan 8. Ya, los que riegan 4 son los que puedo hacer ahora. Que son los que se hacen con hierro y cobre. Y son una mierda. Es que solo riegan 4 bloques alrededor. Es decir, lo pones en medio y riega el de arriba, el de abajo, izquierda y derecha. Y ya está. Y tú, bueno. Pues, vale. Y vamos a completar un bundle, sí. ¿Era aquí?
Sí. Te voy a dar la mala. Porque da igual. ¡Wow! ¡Quality Sprinkler! ¡Toma ya! ¡Hablamos de esto! ¡Y lo hemos conseguido! ¡Sí, señor! ¡Toma ya! ¡Tenemos una regadera automática de 8! ¡Sí, señor! Un boletín. Vamos a poner aquí primero los que tengo. Era los de Fall, Spring, ¿cuál era? Winter. Y esto no los tengo. Snow y Crocus no los tengo. A ver qué me piden aquí. Tío, quiero arreglar el Community Center, de verdad. Ahora mismo es mi objetivo, es lo que más me gusta. Fiel... ¡Eh! Tengo uno de estos. Y Frozen Geode. Tómalo. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo se te queda el culo? Vale. Oak, esto lo tengo también. Esto no, no. Y no lo tengo. Esto es del mago. Y... ¡Oh! He vendido esto. Vale, esto podemos conseguirlo. Manzanas no, pero esto, esto y esto podemos conseguirlo, ¿vale? El del chef. O sea, que esto es para gente del pueblo. Oh, vale. Madre mía, cuántas cosas hay en este juego, por Dios. Me voy a suicidar. Vale, pues creo que no puedo poner nada más. Creo que no. Vamos a abrir la Frozen Geode, porque he tenido que dejar una. Wow. De gratis. Bastante gratis ha sido ese, ¿no? El de la mina no puedo completarlo porque me falta el oro, por ejemplo. Tengo el, he dejado el lingote de hierro y de cobre, pero me falta el de oro, por ejemplo. Entonces no puedo... Ese no puedo completarlo, aunque quiera. Coño. Oh, si me dejas. Pues sí. Vale. Pues menos mal. Bueno, no, da igual, porque tenía dos de todas maneras. O sea, hemos dejado uno allí y uno aquí. La caña, ¿no? La caña vamos ahora, después de esto. Esta es la nueva. Toma ya. Ocean Stone, vamos a dejarlo allí. Pues sí, las Frozen Geodes estas son mejores. Bueno, mejores, tienen diferentes artefactos, porque ni mejores, ni peores, ni nada. ¡Oh, baby! A ver qué me das. En serio. Un puto cuadro, un cuadro desgraciado. Te estoy haciendo rico, hijo de puta, rico y famoso. O sea, te estoy dando artefactos que podría vender por millones en otros sitios, cabrón. La madre que lo parió. Bueno, vamos a ver cuánto vale la caña, pero bueno. Me ha dado un cuadro, yo qué sé. Esto lo puedo dejar allí también. Y esto también. Podemos dejar estas dos cosas allí en el community. Soy main community center. ¿Un trilobite? ¿En serio? Eso es para dejar allí de artefacto también, ¿eh? No puedo coger esta mierda, ¿verdad? Joder, loco. Bueno, vamos a tirar piedra, por ejemplo. No puedo tirar muchas más cosas, ¿eh? ¡Oh, hay un montón! Todas las que son normales puedo cogerlas porque se juntan con las otras, así que... Si ahora volviera a empezar... Tendría para ahora mismo, tendría un montón más de cosas. Porque ya sé hacer cosas que antes no sabía, obviamente. Yo he jugado de primera, ni he mirado guías, ni he mirado vídeos de nadie. Entonces, voy muy a mi rollo. ¿1800? Vale, te puedo vender. O sea, me deja venderle algo. Vale, te voy a vender esto para hacerme hueco. Y me voy a comprar esta de aquí. ¿Qué te parece? Y bait no necesito porque ya tengo mi nueva caña. ¡Oh, yeah! Te lo puedo vender a ti directamente y ya está, ¿no? Esto sí. Esto también. Esto no, porque lo voy a dejar en el Community Center. Y esto también. Estos dos los voy a dejar en el Community, ¿vale? A ver la nueva caña. ¡Yes!
Es blanquita. Aquí siempre sale lo mismo, por lo que veo. Venga, dame algo. Sí, me gustaría ordenar mejor las cosas, pero no sé cómo hacerlo, tío. O sea, porque hay tantas cosas que no sé. Me gustaría hacerme más cofres, pero como no puedo ponerles carteles, me gustaría ponerles carteles. Compra cebos en la tienda, tengo cebos ya. Pero los tengo en casa. Los he dejado en el cofre, pero tengo cebo. ¿Tú quién eres? Ah, Harvey. Acuérdate de cubrirte la boca cuando estornudes. Que te den por el culo, Harvey. Por eso nadie habla contigo, porque eres un desgraciado. El bosque, todavía no sé dónde está el bosque. ¿Era aquí? Sí. Me faltan dos más que no tengo todavía. Pero bueno. Esto lo puedo vender porque ya lo he usado. O sea, ya lo he puesto en el community y he guardado una, en teoría. Voy a mirarlo otra vez. Que he guardado una antes de venderlo, pero vamos. Pues no, vamos a dejar una. Y el resto lo vamos a vender. Voy a poner esto también, ya que estamos. Esto riega 8, tío. Entonces, no sé muy bien dónde ponerlo, tío. Lo voy a poner aquí para probar. Se supone que esto está regando ahora. Le tengo que meter agua con la de esta o algo. Riega por las mañanas, por las noches. Y esto ya lo tengo también. Bueno, no. Pero ya lo dejan en el community center, así que no pasa nada. Riega por las mañanas. Vale. Así vemos cuánto riega, que quiero verlo. ¡Uy! Me han dejado fruticas. ¡Blackberry! La Blackberry es la que puedo dejar en el community center, ¿verdad? Era Blackberry. Porque yo creía que eran uvas, pero no, era Blackberry. Porque como no tengo nada que hacer, voy a ir a pegarme el paseo otra vez. No tengo absolutamente nada que hacer. Bueno, sí, lo que voy a hacer es quitar esto, porque no veas tú, me está ya tomando los huevos. Tengo que limpiar un poco, tío. Que tengo la granja hecha un desastre. También. Que me molesta. Uy. La zona no está tan mal. O sea, yo quería estos árboles simplemente, los que están en línea recta. El resto han aparecido de la nada. ¿Es viernes? No, no es viernes. Pero sí, el viernes tenemos que ir a lo de la bruja. Voy a quitar este de aquí en medio también. Me está tocando las narices un poco. Estamos bajos de energía, pero todavía tengo tiempo de ir a dejar esto en el community. Es que si no lo dejo, se me va a olvidar. Entonces, como no tenemos nada que hacer y ya es tarde, ¿por qué no?
Has encontrado un libro perdido. La biblioteca se ha expandido. Wow, ¿en serio? Madre mía, si lo llego a saber desde el principio esto. Joder, la madre que me parió. Por esto quería hacer un directo, porque en directo puedo estar muchísimo más tiempo y avanzo un poco. Porque es que es un juego tan largo, tío, que me da rabia jugar tan poco, coño. Quiero avanzar y no puedo, ¿sabes? No me acuerdo si era aquí o abajo, pero era uno de los dos. Vale, era el de abajo. Aunque sea una. Bien está. Tengo que dejar el trilobite también en la. Tengo que dejar el trilobite allí en la. En el museo. Porque tiene pinta de que es un artefacto, ¿sabes? No tiene más. Y en teoría podría pescar por la noche. En función del clima y todas esas cosas. Pero de momento. Tranco se ha suscrito. Y antes se ha suscrito. Se han suscrito antes dos más que lo he visto. Pero justo he dicho otra cosa y se me ha ido de la cabeza. Pero bueno, y todos los que se están resuscribiendo, da igual. A todo el mundo, muchas gracias. Requiere una burrada de gráfica, ¿no? Ahí. Es porque está. Porque tiene gráficos simples, ¿no? Al menos funciona. Y al menos funciona bien. Y es bonito. O sea que no está nada mal. Durmamos. Otro maravilloso día. Me voy a poder comprar la casa dentro de poco, tío. Vamos a ver. A ver. Neutral, me cago en tu madre. No tengo canal de cocina todavía porque no tengo cocina, ¿verdad? Cuando amplíe la casa tendré cocina, creo, y ya puedo hacer más historias. A ver. ¡Oh! ¡Oh! Dice que me informan de que tu granja saldrá en el siguiente, en la columna de un periódico, supongo, sí. Del Up and Coming, del periódico de... Vamos. ¡Felicidades! Dios, estamos impresionados con tu rápido progreso. ¡Yeah, boy! Best granjero EU West. Mira, mira lo que riega, tío. Mira esto. No debe, ¿esta no es la que riega 8? ¿A esto se refieren con 8? ¿A esto? La madre de Dios, qué poca vergüenza, tío. Madre mía, los peppers, es una pasada, ¿eh? Los peppers crecen. Pero a tope. Pepper time. Vale, hay que regar otra vez. Pero bueno. Ya, me toca hacer más cofres. Y lo sé, sí lo sé, pero. Ahora me da rabia, porque si empezara de nuevo lo haría todo súper diferente. Súper diferente, o sea. Uy. Es el mejor momento del día. Es el más relajado. No hay que ponerle agua al este. En teoría. O sea, no, tú así riegas el suelo, no a él. Va a estar. ¿Puedo recoger esto ya? Puede ser una mano y no me queda claro si puedo cogerlo o no puedo cogerlo. Ah, no, es para cerrar la puerta, ¿verdad? Vale. El pollazo está a tope, ¿eh?
está bien. Voy a mirar aquí rápidamente si hay algo. No hay nada. Me lo va a hacer un pozo, lo sé, pero aún no me lo he hecho. Aún no ha ocurrido. Por cierto, voy a dejar esto aquí. Una de estas, que solo tengo una. Voy a colgar mi cuadro, coño. Ya que me lo han dado, es una mierda, pero yo qué sé. A lo mejor es una pasada, no lo sé. A ver. ¡Guau! Ya ves, chaval. Worth. Por arreglarlo un poco, porque... porque esto es un desastre, tío. Hemos cogido un montón de mierda de esta, eso sí. ¿Proceso los minerales? Quizá debería, ¿no? Mientras no hago nada, tío, podría estar siempre con esta mierda funcionando. Esto es la máquina que hace... esta es la máquina que hace mayonesa, tío. Que aún no la hemos usado para nada. Y con esto puedo hacer coal si quiero, pero tampoco es especialmente útil. Me toca hacer comida e ir a la mina. Me toca ampliar la casa, eso sí, para hacerme una cocina, tío. Me vendría muy bien, porque las comidas que puedes cocinar son súper buenas comparadas con la mierda que puedes comprar y todo eso. Quiero llevar los 10 de highest de estos al community, pero antes quiero tener también 10 de esto. Porque necesito 10 de esto y 10 de lo otro para llevarlo al community. Entonces quiero llevar las dos cosas a la vez. Como el otro no se gasta, está aquí arriba y solo tengo un animal que no come una mierda, así que... tío, he puesto esto aquí para que crezca, pero no veas tú. Va súper lento, macho. Ya estoy limpiando porque como mi granja va a salir en el periódico, ¿sabes? No quiero que digan que soy un desgraciado tampoco, yo qué sé, que estoy un poco adecentada. Que también soy una persona sola y tengo aquí 14 millones de acres. Que no puedo, ¿sabes? Intento hacerme cargo de esto, pero es mucho trabajo para una persona sola que acaba de perder a su abuelo, además. El hierrete... el cuarzo, no sé, lo voy refinando, pero no sé para qué, la verdad. Pero bueno, voy a vender los peppers. Otra vez. Y la fibra. Esto tengo que quitarlo, tío. Largo de aquí. O sea, estas dos filas de árboles, bien. Más de eso, ya no, porque no. Estoy ya reventado y son las 2 de la tarde, tío. Me voy a ir al spa y después me voy a ir a pescar para aprovechar el día, porque es que si no me voy a dormir ya y esto es un desastre. Tampoco está la cosa como para, ¿sabes? Un momento. Venga, hazte. Aquí tengo cosas también, es verdad. Dejé un montón de cosas. Ah, mira, dejé una aquí de estas, tío, que podría venderla perfectamente. Vamos a dejar eso en el otro lado.
Eso también porque lo cuento como pesca o como animales o... No sé cómo contarlo, pero... Marinos, o yo qué sé. Mi caña ya no la necesito, me voy a llevar el cebo. Venga, por Dios. Estoy esperando aquí que se haga esto, pero no veas. No, pues nada, vamos a dejar todo eso y eso y eso. Y la escite también. Y quería dejar... Ah, vale. Eso ahí. Ahora vámonos. ¿Qué pasa? Digo, yo que sé, a lo mejor esa X hora del día que ocurre o algo así. Vamos, que me debería dar tiempo. Son las 4 de la tarde, o sea, me da tiempo a ir al spa y después pasar el resto del tiempo pescando. Es que si no, no hago nada, ¿sabes? Este es el emo, tío. Este no me gusta. Es muy emo. La concha esa puedes ponerla en el community. ¿No la he puesto antes? Ah, os referís a la oyster, ¿verdad? A la ostra. Pues sí, tenemos cositas que dejar por ahí. Realmente lo que quiero es completar colecciones, pero es jodido, porque siempre te falta ahí un toquecito de algo. Ay, un momento. He dejado el móvil cargando. Email para donar sangre me ha llegado. Ay. Como soy donante, me llegan emails de vez en cuando sobre que tengo que ir a donar. Dale de comer al pollo. ¿El pollo tiene para comer? Tiene un montón, de hecho. Le he puesto tres antes, yo que sé. Tampoco, ¿sabes? Es un... Bueno, ahora ya es un pollazo, ¿eh? Ahora es un buen pollazo. Vale, ¿puedo poner esto aquí? Vale. Con el botón derecho es. El cebo solo sirve una vez. Mañana, sí, mañana es viernes, ¿no? Mañana debería ir a mirar a la gitana esa que vende cosas. Iremos, iremos, iremos. Una carpa. Bueno, pues no tenía. ¿En serio? ¿Uso un cebo por pez? ¿Qué me estás container? Joder, chaval. No eres rival. Ya paso de poner cebo, tú. Pon todos los cebos de golpe, ¿eh? Yo qué sé. Ah, puedes ponerlos todos, vale. Yo lo sé. Como tiene un hueco, pues asumía que podías poner uno. Uy. Oh, este pez, ¿qué pasa? Creo que puedo dejar una carpa en el centro, ¿eh?
Creo que puedo. Creo que me pedían también una carpa. Ahora. Uf. Joder, es que es difícil, tío. Porque no quiero perderlo, ¿sabes? Y a la vez quiero coger el tesoro, pero... Vale. ¡Oh, boy! No, no te pierdo. Ese tesorito era para papá. ¡Vámonos! ¡Sí! Pescadazo y tesoro. Una geoda. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué gran cosa! Pero bueno, vale. Serás puto. Uy. Me gustaría pescar algo por ser de noche, porque como está el bundle ese de pescados nocturnos, pero no sé, no me salen tampoco nada diferente. Aún tengo tiempo, puedo seguir pescando hasta las 12 y después irme a casa y ya está. Roto, tío. Realmente, si tienes un buen día de pesca y pescas un montón, te tienes que sacar pasta. O sea, si no tienes nada mejor que hacer ese día, vendes un... Uy. Vendes un montón y tirando. Coge los huevos del pollo. ¿Cómo? Creía que me saldrían o algo. Vale, no tengo que hacer nada. No tengo que hacer nada. Hemos pescado de gratis, 100%. Los nocturnos son de 12 a 2. ¿Really? Qué putada, ¿no? Este juguetón, ¿eh? Este juguetón. Este ha salido juguetoncete, míralo. Ah, pero tengo fishing proficiency, chaval. Bueno, me he quedado sin bait. Podemos seguir pescando hasta que se acabe el día, tranquilamente. Madre mía, soy el mejor pescador de la Villa Pelícano, tranquilamente, además, ¿eh? Estoy tan por encima del tío que vende. Vámonos. Madre mía. Ay, qué rico, papá. Ay, qué rico. Dame algo que no sea una geoda, ¿eh? Cabronazo. ¡Oh! Un fósil de anfibio. Tenemos dos fósiles que dejar. Maravilloso. Como un pro. Sí, lo de ir a comprar a las gitanas mañana.
O sea, en cuanto nos durmamos y nos levantemos, a lo mejor aparece a cierta hora, no lo sé. Regaremos y nos vamos a mirar a ver qué nos vende. Venga, pescamos dos más y nos vamos. Bueno, dos más si me da tiempo, porque... Venga, hombre, dame algo. No me han dado ningún pez nocturno todavía, ¿eh? Oh, ahora. Oh, no quiero perderlo. Un momento. Ahora. Vale, sí. Yeah, boy. Vámonos. La piedra te la quedas tú, compañero. Vámonos. Última pesca del día, ¿eh? Ya se hace tarde, lo sé. Última pesca del día. No se nos puede escapar. Es nuestro último gran premio. Vámonos. ¡Corre! Vámonos. Es que pasa el tiempo súper rápido, tío. Te paras un segundo y no veas. Me gustaría pararme a dejar esto aquí, pero me da un poco... Venga, vamos. ¡Oh, no! ¡Oh, y creía que había alguno que no había cogido! ¡Oh, pues no tengo ninguno que dejar, entonces! Creía que había alguno que no... Tal, pues puedo vender todos los peces, ¿eh? Ya, tienes sueño, compañero, relaja. Ya nos vamos. Llegamos, ¿eh? Da igual, ya pescaré más. Sí, necesito alguno en concreto. Son peces súper comunes, o sea, a pastar. ¡Oh! Crab pot. La pesca no me sale a cuento, ¿eh? Vale, tenemos dinero, que es importante. Tenemos esto, tenemos esto. Tenemos esto. Tenemos esto, por fin. Tomatoes, otra vez. Ole. Vale, necesito 10 de estos, ¿eh? De trigo necesito 10. Vale. Es que son de diferentes calidades, tío. De hecho, tengo 10 clavados ya. Pero necesito que sean iguales. Creo. Ay, tengo que regar, es verdad. La regadera. Y el pollazo, ¿cómo va? Está súper bien. Pero, deja. ¡Y! ¡Un huevazo! El primer... O sea, tengo que hacer... Puedo hacer mayonesa, creo. Pero necesito... necesito varios, pero uno de ellos va a ser para el Community Center, porque había uno que me pedían, así que...
Y es viernes, o sea que vamos a ir a ver lo de comprar aquello, ¿vale? Tengo dinero, tío. Espero que pueda comprar algo, lo que sea. Lo que sea me vale. Saitosan16 ha suscrito, muchas gracias. Desde luego el aspersor está puesto en el peor sitio posible. De hecho creo que lo voy a quitar de aquí. Y lo voy a poner aquí en medio. Al menos ahí hace un mejor trabajo. Porque riega los 8 que tiene al lado y son útiles. Esos 8. Son casi las 12. ¿Qué me estás contando? Si he empezado el directo a las 9 y algo, ¿no? Empieza el directo a las 9 y algo, ¿cierto? Se me está yendo la olla. Bueno, porque riego varias veces lo mismo. Voy a ponerle agua, pero no influye en nada. Y por cierto, ¿tienes comida ya? ¿O te... Mira eso, ni no come. El puta no come, tiene comida ahí y no come. Uy. Hombre, no es nada del otro mundo. Pero bueno. Bueno, vamos a ver si podemos comprar algo, ¿eh? Y de paso... Largo de aquí. Tengo un montón de mierda de esta, ¿eh? ¡Hola! A ver, ¿qué vendes? ¡Battery Pack! ¡Battery Pack! Está cargado con energía, me dice. Crystal Floor, no me interesas. Oh. Es un pez especial. Oh, esto es un pez de... Esto tendría que comprarlo, ¿eh? Esto lo voy a comprar, porque sé que lo tengo que dejar allí y me viene bien. Esto añade, pone, añade peso a tu barra de pescar y previene que rebote en el fondo. No sé qué comprar, pero... Battery Pack. Pone que es un recurso. Está cargada con preciosa energía. ¿Pero a qué te refieres? ¿Y por qué me vendes por 1000 esto? Compra los dos peces. Pues ya está. Voy a pillar esto también, porque... ¿Por qué no? Compra el battery pack y vete al puente de la carretera. Compra el battery pack y vete al puente de la carretera. Vale. Y una semilla rara. Pues bueno, me la llevo también. ¡Hala! Ya puedes pagarle la universidad a tus hijos, hija de puta. Añadirlo. Fishing Tackle. ¿Por qué no me dejas añadir, juntarlo con esto? Necesito una de esta mejor, a lo mejor. La semilla rara la tienes que matar el primer día de otoño. Pues me queda poco, entonces. Dios, tarda una de esta entera en crecer, ¿eh? Joder. Necesitas otra caña para usarlo, vale. Pues lo guardamos para cuando tengamos la siguiente. Ahí.
Voy a dejar estos dos peces en el... en el lugar, y voy a dejar estos dos en el otro, ¿vale? Para darle de comer al pollo tienes que sacar la comida del comedor y ponérsela en el banco de madera que tiene al fondo. ¿Pero que está puesta? A ver, me cago en la madre que me parió. Por eso está creciendo, que la he sacado de aquí y la he puesto aquí. ¿No lo veis? Esto es comida. La tiene puesta. Si cojo otra... pues le puedo poner una más. Pero vamos, que tiene tres. Que ya está comiendo, hombre. Por eso ha crecido. Joder. Voy a dejar en el Community Center lo que llevo. Y voy a dejar los artefactos también. Voy al centro comercial. No voy al centro comercial. No confío en la corporación esa. Un tren. Un tren está pasando. ¿Podemos ir a verlo? Joder, macho. He pillado el camino más largo posible. Uy, tendría que llevar, es verdad. Bueno. Bueno, ya que estoy lo dejo aquí. Pero tendría que haber traído otras cosas aquí. Es totalmente cierto. Vale, este lo podemos dejar. Este nuevo aquí. No, no es el mismo. No es el mismo. ¿Cómo que pasa? ¿Este pescado no es de ningún sitio? Pues ese que comprar no es de ningún sitio, ¿eh? ¿Y esto qué hace? Está cargado con energía. Ah, por cierto. Estamos a día 19 ya. ¿Qué pasa? Tuna, necesitas atún. Vale, voy a aceptar, pero no sé yo si voy a poder cumplir la promesa, ¿eh? Pero bueno. Deja el huevo. Ahora volveremos. Ahora vamos otra vez. Voy a pillar 10 de trigo y 10 de high y voy para allá otra vez. Es una mierda, pero me lo dejo todo, tío. Se me olvido. Se me va la olla. Hay tantas cosas que hacer. Quería mirar lo del tren también, pero no he podido. Voy a vender esto. A la carretera, vale. Eso no, obviamente. Y el pescado tampoco, vale. Vamos a dejar entonces el pescado porque no puedo usarlo allí donde yo quería. Ay, no podemos usarlo, así que se deja. Voy a dejar la semilla aquí mejor. Que puedo estar más... más pendiente de ella. Voy a ver si me dejan dejar estos 10, porque son de diferentes calidades. Y a lo mejor no me dejan. ¿Se me ha roto esto? Se me ha roto eso, ¿eh? Y me llevo 10 de esto. Porque me pone... porque me pone 1 en vez de 10. O sea, no me pone que tenga más de 1. Oye, pollo, deja de comerte los cultivos, desgraciado, que te reviento, ¿eh? No, no, parece que no se los come. Parece que está por ahí tonteando un poco demasiado, ¿eh? Eso ha sido un poco bug, ¿verdad? Lo de los de estos. Es que me pone que tengo 1, no lo entiendo.
Y sacó como 20 y pico, yo creo, al final, ¿no? Tengo un montón, que no me importa, pero... quiero poder dejar 10 y creo que no me van a dejar dejar 10. No me acuerdo cuál era. Otra vez. ¿Animal? ¿Era? Mira, aquí puedo dejar el huevo. ¡Ah, no es un huevo de esto! Es un huevo grande. Otro huevo grande, pero de los otros. Y un huevo de... ¡Ah, perra! Pues no puedo dejar esto, entonces. Artisan. Tampoco tenemos nada de esto. ¿Cuál es? Joder, lo que me ha costado. No, no me deja, tío. Tienen que ser 10 de los otros y con este tampoco. Se ha perdido, ¿lo habéis visto? No me cuenta como que lo haya dejado. ¿What? Se me ha quitado del inventario, pero no me cuenta como que lo haya dejado. Eso es un poco bug, ¿verdad? Yo creo que eso es un bug bastante intenso, ¿eh? Eso estás seguro, vamos. No, no puedo, o sea... En teoría es como si hubiera sacado 20 o algo así, pero después no me deja dejarlos y ha desaparecido. Pues vale. Está bien. Que por cierto, tú tienes la tienda cerrada ya. Tío, o sea, a veces me da una rabia que no estén en casa, tío. Porque quiero comprar el pozo y quiero comprar... Quiero mirar lo de la mejora de la casa, a ver cuándo puedo comprarla. Que me vaya al túnel, a este túnel, decís. No, no. Uy, aquí hay unos huevacos. Tampoco es aquí, ¿verdad? Entonces, ¿es en el puente de la derecha? ¿El que está roto? El túnel del autobús, ¿no? Del tren. Ah, joder. Al final... Te aprendes el pueblo de memoria, ¿eh? De tantas vueltas que das. Pero tengo que entrar por aquí. Super scary. Pues no sé. Oh, vale. Como que no hay batería. Vámonos. Ha funcionado. Tu primera tarea, trae una concha arcoiris a la estación del tren. Déjala en la caja, Mr. Key. Mr. Qui. Qué fancy. Es bastante spooky, no os voy a engañar. Madre mía, tiene una de cosas este juego, tío. Qué barbaridad, o sea, es que coño de la madre.
¿Me vas a atacar? Es muy spooky, ¿eh? Bastante. Voy a dormir. Ha sido un día bastante cutre el de hoy, pero bueno. Tampoco se puede pedir más. Bastante lamentable el día de hoy, ¿eh? Diría yo. Sí, la concha arcoíris la recogí al principio. La tengo por ahí, creo. Voy a mirar si la tengo antes de hacer nada. Porque no creo que hagamos... A ver. A ver, dice, estoy cogiendo datos sobre... Estoy recolectando datos sobre la correlación entre la alcalinidad del suelo y los niveles de fructosa de los cultivos. Dice, acortando la historia, básicamente necesito un melón fresco de tu granja. Si me lo traes, te estaré muy agradecido, Demetrius. Pues que te den por el culo, compañero. Rainbow Shell es una de estas, ¿eh? Vale. Vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Porque tengo que resubir el vídeo y tiene que estar para publicarse. Y es un buen momento para dejarlo. Tengo que ir a poner esto en el... ¿Cómo se llama? En el museo. Y hacer esta misión y ya está. Nada más, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Voy a parar la grabación, lo primero. Y ahora vamos a esperar 50 segundos o así. Un poquito. Es que si no, si paro y tal, a veces se vuelve loco el archivo y no quiero perderlo el archivo local, porque ahora mismo lo pongo a resubir, ¿vale? Y vamos a ir parando, a ver si todo está bien. Gracias a todos por haber estado en este directo matutino y lo subo y en cuanto pueda lo publico, ¿vale?